La adicción a los opioides, el cáncer y la salud mental serán algunas de las áreas de investigación que recibirán nuevas inversiones, de unos 6 mil millones de dólares, de acuerdo con la llamada Ley de Curación del Siglo XXI, firmada el martes por el presidente estadounidense Barack Obama. El mandatario recordó que el programa de salud conocido como Obamacare permitió que personas que no contaban con servicios de salud pudieran acceder a ellos e hizo un llamado a la continuidad. Gracias a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, significa que tienen acceso a algunos de los servicios necesarios. Tengo esperanza en que los años por venir, el Congreso siga trabajando en conjunto en una tendencia bipartidista para hacernos avanzar y no retroceder en el apoyo a la salud de nuestra gente. La nueva ley es un proyecto bipartidista, según destacó el vicepresidente Joe Biden. En nombre de nuestra Administración, permítame agradecer el liderazgo bipartidista aquí. Este proyecto no hubiera ocurrido, no sin las voces líderes, voces republicanas en la Casa Blanca y el Senado, así como las demócratas. El vicepresidente se sumó también a los deseos del Ejecutivo por mantener la colaboración entre ambos partidos durante la siguiente Administración.